¿Cómo vas? Buenos días, gracias por permitirme conversar una vez más contigo. Déjenme quitar un ratico los comentarios, mi gente, ya va, porque empiezan con las preguntas y voy a esperar para poder hacer las preguntas pertinentes. Pero en principio vamos a conversar un poco, Yesenia. Me imagino que estás informada acerca de esta demanda que presentaron los estados republicanos en contra del gobierno de Estados Unidos por el paro humanitario. Quisiera tu percepción al respecto, qué se puede esperar de ello, qué crees tú que pueda pasar. Mira, por un lado sí, definitivamente estoy al tanto de la demanda que empezaron, creo que son veintitantos estados republicanos en conjunto con una organización que es como un non-profit o algo de esto que se encarga o sea, de supuestamente luchar por los derechos y el tema de las leyes, etcétera, etcétera. La verdad para mí es lamentable, bastante lamentable que este tipo de cosas ocurran porque yo entiendo que hay marcos legales. Hay formas de uno poder hacer que las leyes sean promulgadas o se hagan efectivas de una manera con ciertos procesos, pero también entiendo de que hay temas humanitarios muy fuertes y hay temas más allá de humanitarios de seguridad nacional incluso, lo cual definitivamente puede llegar a permitir que un gobierno como la administración actual active ciertos parámetros para evitar un tema de salud pública, de seguridad nacional y humanitario completamente. Estamos Ahora, hablando de que esto implica, discúlpame, Yesenia, la suspensión del programa. no implica la suspensión del programa hasta tanto el juez no diga, sí, vamos a ponerlo en alto, ¿no? Y recuerden que aquí el sistema judicial, a ver, la ley en Estados Unidos es una ley viva, no es una ley, no es letra muerta. La ley aquí cambia constantemente. Y acuérdense que el hecho de que tal vez el juez diga que no, todas esas cosas tienen apelaciones, el gobierno puede apelar, es decir, eso es un proceso largo, no es un proceso corto. Mi invitación, o tengo varias invitaciones básicamente en este momento. La primera es, bueno, las personas que están con sus procesos pendientes, los efectos de la ley no son retroactivos. Es decir, ninguna ley que para el momento en que usted aplicó tenía el derecho, si el día de mañana llega a detenerla un juez federal, no significa de que ya lo que usted tiene aprobado o lo que está en proceso y que tenía el derecho en el momento o la posibilidad en el momento en que aplicó, va a quedar fuera. No va a quedar fuera, por ese lado las personas pueden mantener calma, ¿no? Y la otra cosa es, pongámonos sencillamente a analizar un poco. Yo quiero decirlo abiertamente, yo no pertenezco a ningún partido político, no vivo de la política, como digo yo, ningún gobierno me manda un cheque a mi oficina diciéndome aquí está para que me apoyes. Sí, yo vivo de lo que trabajo Claro. y sencillamente siempre mi opinión ha sido yo voto por la persona más que por el partido político. ¿Okay? Si realmente yo veo que las personas están haciendo cosas que tienen sentido, pues definitivamente para mí es un sí. Entonces, las personas lo que tienen que pensar un poco, ¿ok? Incluso, eso incluye sobre todo a las personas que vienen de Cuba y las personas que vienen de Haití, que hay muchas personas que han fallecido en embarcaciones en el agua por tratar de llegar a Estados Unidos, ¿ok? Y este tema de los republicanos tratando de detener el paro humanitario para que las personas entren bien, entren por un avión, se reencuentren con su familia y tengan una vida, entre comillas, normal en Estados Unidos de una manera organizada, para mí, señores, no hace ningún sentido, sencillamente. Y esto no es ni siquiera un tema de gobiernos, porque aquí han habido otros gobiernos en el pasado, demócratas, que tampoco lo habían hecho. El gobierno que lo ha hecho es el gobierno actual, quien también aprobó el TPS para los venezolanos, que ningún otro gobierno anteriormente lo hizo, demócratas y republicanos, nadie lo había hecho. Entonces, lo que tenemos que poner en contexto es qué es lo que está pasando y cuál es la razón real de que tienen en estos momentos estos estados republicanos que están en contra del paro humanitario. ¿Es una razón política o es una razón real bajo un marco jurídico? Okay. Incluso siendo bajo un marco jurídico, en mi opinión, hay formas de reformar, vamos a decirlo así, lo que se está haciendo y hacerlo que fluya dentro del marco jurídico correcto, si es que ellos tienen razón en lo que están diciendo. Yo no lo sé porque yo no soy constitucionalista ni nada parecido. Entonces, eso es lo que digo. Y las personas que tienen, y eso no solamente lo digo para las personas con paro humanitario. Todas las personas que tienen la posibilidad de hacer un proceso migratorio, ¿ok? Como se lo repito, la ley aquí es viva completamente, cambia constantemente.
si hoy tienes el derecho a hacer una aplicación de residencia, si tienes de una petición familiar, hazla hoy. Tú no sabes cómo mañana va a cambiar la ley y no necesariamente te va a favorecer. Bueno, justamente el tema que queríamos abordar hoy era el tema de la ciudadanía, ¿no? De cómo optar para la ciudadanía, y me decías que ha habido cambios, incluso, bueno, la semana pasada medio conversamos acerca del tema, que ha habido cambios para obtener ahora la ciudadanía aquí en Estados Unidos, Yesenia. Sí, ahorita lo que hay exactamente es un periodo de prueba, okay. Están tratando incluso, creo que el gobierno está buscando 1.500 personas voluntarias que sirvan en un programa piloto de prueba para ver cómo funcionaría las diferentes partes del examen ahora. Creo que las preguntas que van a cambiar un poco es el tema cívico o el tema de historia. Es como un poco lo que va a cambiar, pero el tema de la cantidad de preguntas y la parte del test de inglés y todo eso va a seguir siendo el mismo. Todavía no está puesto en vigencia. Es decir, el que aplica hoy a la ciudadanía va a aplicar de acuerdo al examen que ha estado vigente en los últimos años. Okay. Te consulto en torno al tema de la ciudadanía. ¿La persona tiene que saber inglés para optar a ser ciudadano estadounidense? Hay varios parámetros. Por ejemplo, una persona que tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos puede optar por hacer el examen en español. Una persona mayor de 65 años puede optar por hacer el examen en español o en su idioma, ¿ok? Y una persona que comprueba de que tiene una incapacidad mental de aprendizaje por medio de un informe médico, neurológico, no es algo que yo voy a decir, bueno, yo no me sé, no tengo capacidad para aprenderme 100 preguntas o lo que sea. Incluso hay personas exoneradas de presentar el examen de ciudadanía. Okay. El tema del inglés, realmente, para serte honesta, los exámenes de ciudadanía, cuando tú vas, ellos lo que quieren es que tú entiendas al oficial y seas capaz de responderle algo en inglés. O sea, como que tengas un conocimiento bastante básico. Te preguntan cómo estás, cuál es tu nombre y tu apellido, de qué país eres, y te ponen un papelito y te dicen, escribe la siguiente frase. La verdad, son frases sumamente cortas y sencillas. Yo siento de que si una persona ya está listo para la ciudadanía y no tiene esa capacidad, puede entrenarse un poco y puede incluso, hay muchos institutos gratuitos que dan clases de preparación de ciudadanía. Incluso el mismo Departamento de Inmigración, no sé cómo está en estos momentos, pero anteriormente yo me acuerdo que tú aplicabas a la ciudadanía y te mandaban un CD en aquel momento. No sé qué están mandando ahorita, o si es como un librito con todas las preguntas. Entonces la gente se aprende sus preguntas, apréndetela en inglés, incluso lo ponía en el carro, lo escuchas en inglés, te vas familiarizando. La verdad es que no es nada complicado. Y de 100 preguntas te hacen dos o tres, o a veces llegan a 100. O sea, es raro que alguien repruebe el examen. Pero créeme que los conozco. Conozco personas que lo han reprobado, pero no es, te va a sorprender. No es porque no sepan inglés, porque van asustados. Ah, ok. ¿Me entiendes? Van asustados. Yo conozco a una persona bastante allegada a mí. Él se graduó de abogado en Virginia, ¿ok? Y él fue a la corte por primera vez. Espero que no esté escuchando. Bueno, tal vez. No, no sé quién es, pero digo. No va a dar nombre. No. Y fue por primera vez a la corte. Y fue tanto su susto. Te estoy hablando de una persona que en ese momento tenía fácilmente 15 años viviendo aquí. Pasó por la escuela de derecho aquí, que tiene que tener un inglés bastante claro, ¿no? Claro. Y se le olvidó el inglés completamente frente al juez de inmigración. Menos mal, él había ido con su socio de la firma y el socio se paró y pudo defender el caso, pero él dice que él se paralizó completamente de los nervios. Entonces, la verdad es que la mayoría de las personas que yo sé que han reprobado el examen ha sido por nervios, pero no han sido porque no seas capaz de comunicarte. Si la persona puede ir aquí al supermercado y pedir algo y responder algo en inglés, si puedes saludar a alguien normalmente, la verdad es que es un inglés básico. Ellos no piden que tú hables como un americano, porque ni los que tenemos 20 años aquí viviendo lo hablamos de esa manera. Menos si estás en Miami, no hablas. Eso sí. Ni hablar. Bueno, Yesenia, permíteme hacerte preguntas de nuestros amigos que están conectados. Vamos a permitirme leer algunas de las preguntas. Entre otras, veo por aquí alguien que consulta. Sergio, ¿puedo aplicar por TPS si entré con el parol? Bueno, si entraste por el parol, no entraste antes de la vigencia del TPS, entonces no puedes aplicar por el TPS. Acuérdense que el aplicar tarde al TPS tiene algunas excepciones, de las que algunas personas han hecho uso porque son beneficiarios. Por ejemplo,
si la persona estaba en Estados Unidos con otro tipo de estatus migratorio, tenía una visa de estudiante, tenía una visa de inversión, etcétera, etcétera, no aplicó en ese momento al TPS o tenía un ajuste de estatus pendiente. Por ejemplo, no aplicó, puede aplicar posteriormente. O si está casado con una persona que sí aplicó en su momento o es hijo de una persona que sí aplicó en su momento, puede hacer el TPS tardío. Pero si usted entra con parol, significa que usted entró recientemente, el TPS viene rodando desde marzo del 2021. Entonces, no, la respuesta es no. Si tengo visa definitiva en Chile, ¿puedo solicitar visa a Estados Unidos desde Chile? Sí, claro. Visa, asumo, de turismo o algún otro tipo de visa, sí, sí puedes aplicar. Sí. Si paran el proceso de parol, los que aplicaron, ya lo comentaba la doctora, no va a cancelarse. Es la pregunta que te hacen. Si paran el proceso, los que aplicaron siguen siendo procesados o se cancela todo. Si paran el proceso, lo que le pone es un alto a aceptar las nuevas aplicaciones. Eso va a quedar congelado, ¿ok? Pero las personas que ya tienen su parol y todo esto, ya realmente no va a haber ningún tipo de problema. Y recuerden, como decía la doctora, esto es un proceso que puede ser largo, así que calma, calma, mi gente, por favor. Sí, no se desespere, no se desespere, esto es normal. Y estas batallas políticas también son normales y es completamente normal. Solamente que si tienes la opción de hacer un proceso pronto, hazlo. Sea cual sea el proceso, hazlo. Tú no, incluso los aranceles van a subir dentro de unos meses. Hazlo. Okay. Si me niegan la autorización de viaje con el parol, ¿yo puedo reaplicar? Sí, puedes reaplicar. Uh-huh. Consultan un patrocinante que tiene capacidad para ser sponsor de dos familias según la tabla. ¿Puede introducir ambas solicitudes al mismo tiempo? Sí, sí puede, porque si la persona califica, significa de que así haga la solicitud, las dos solicitudes alguna vez, ninguna solicitud se va a ver afectada. ¿Cambio de estatus por dentro de Estados Unidos sin salir del país se puede? ¿Cambio de estatus por qué razón dentro me dijiste? Dentro de Estados Unidos sin salir del país. Pregunto. Bueno, el cambio de estatus es adentro del país. Claro. No existe cambio de estatus fuera del país. Entonces, sí, realmente sí. Quería agregar algo, que es que esta semana también Inmigración aprobó la aplicación a los permisos de trabajo en línea para las personas que están bajo asilo y todo esto. Entonces, las personas que tienen que aplicar ya no tienen necesariamente que mandarlo en físico. Pueden ir a su cuenta de USCIS y hacer su aplicación en línea o llamar al abogado que le lleve el caso y hacerle la aplicación en línea. Va a ser más rápido y eso está descongestionando un poco a las oficinas de USCIS, sobre todo en términos de papeles, ¿no? A mi hija le aprobaron, pero no le llega el código del hijo menor. Hemos enviado correos y consultas sin respuesta. ¿Qué puedo hacer? Si mandaste los correos y consultas y no te han respondido, acuérdense que siempre tienes que dar al menos 30 días, porque es el lapso de tiempo que tiene Inmigración para responderte sobre lo que estás preguntando. Trata de no mandar muchos porque lo que vas a hacer es colapsar. Sencillamente manda un email y trata de hacerle seguimiento y revisa cada dos semanas más o menos para ver si ya te han respondido. Tengo residencia desde el año 2018, agosto de 2018. ¿Cuándo me tocaría aplicar por la ciudadanía? Mira, en términos prácticos, vamos a decirlo así, son 5 años. ¿Okay? Después, a partir de la fecha en que te hace ciudadano, perdón, te hace residente permanente. Hay algo que las personas tienen que tomar en cuenta y que es súper importante, es que tú puedes tener 5 años de residente, pero no necesariamente tal vez ya calificas, y la razón es importante, y es que hay personas que han estado mucho tiempo fuera del país. Por ejemplo, a veces hay personas, sobre todo muchas personas en el campo petrolero o en la industria petrolera, piden permisos para irse a Arabia Saudita, y a veces se pasan un año allá. Sí, tienes 5 años desde la fecha, pero no tienes los 5 años realmente de días acumulados para aplicar la ciudadanía. Otra cosa importante que he visto a muchas personas afectadas por lo mismo es no tengan récord criminal. Si tienes un récord criminal, espera cerrarlo, espera varios años. Hay un proceso que se llama sponge, que es cuando borras ese récord. No significa que no lo vas a declarar ante Inmigración. Inmigración sabe, aunque lo hayas borrado, lo sabe, pero que tengas un récord limpio, que hayas demostrado de que hay una rehabilitación, vamos a decirlo así, si es un tema de tomar y manejar o lo que sea,
porque créanme, del récord más pequeño al más grande, todos son importantes a la hora de darte la ciudadanía. Incluso el tema de los impuestos. Okay. Hay personas a veces que son un poco, vamos a decirlo así, descuidadas a la hora de hacer los impuestos. No importa que tú declares el impuesto en cero porque no trabajaste. Inmigración no te está diciendo que tú tienes que trabajar sí. para hacerte ciudadano americano. Pero haz tu declaración de impuestos. Es una obligación ciudadana. Uh-huh. No te preocupes si te pusieron una multa de tránsito. No. Eso no es récord criminal, ¿no? Te lo comento porque por ahí siempre sale esa pregunta. Mi hijo tiene un permiso temporal en Colombia. ¿Puede solicitar el parol? Si es temporal, sí debe poderlo hacer. La residencia por asilo la introduje. ¿Qué tiempo normalmente tarda esta residencia? Mira, la residencia por asilo se tarda un poco más que lo que se demora generalmente una residencia por otro tipo de petición. Yo tengo ahorita residencias por visas de interés nacional o por habilidades extraordinarias que se han demorado 4 meses. Me ha parecido súper rápido. Las de asilo he visto que se han demorado 1 año y 1 año y medio. La razón, la verdad, no la tengo muy clara. Okay. No sé por qué esa diferencia, porque yo siempre le he atribuido a que, bueno, si ya estás aplicando después del año, depende ya después de la jurisdicción, de la oficina que está llevando tu caso de residencia. Pero las he visto mucho más demoradas de lo que es el resto de las categorías. Precisamente una visa de interés nacional, ¿cuánto tiempo puede tomar para llegar a la residencia o automáticamente te dan esa residencia? No, la residencia no es automática, para la residencia tienes que aplicar. La visa de interés nacional, el tiempo de procesamiento de inmigración, el normal ahorita es de 5 a 7 meses y después de que es aprobada se demora más o menos 4 o 5 meses para tener la residencia. ¿Tiene usted conocimiento de cuánto tarda en llegar el permiso de trabajo con el parol? ¿Se envió en noviembre y aún no ha llegado? El permiso de trabajo con el parol se te puede demorar 2 o 3 meses, más o menos. De ahorita los permisos de trabajo están mucho más aligerados que antes. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para la primera entrevista para hacer un pedido de asilo entrando por avión? Eso depende de la oficina de asilos. Hay oficinas de asilo que son muy rápidas, por ejemplo, la oficina de Utah, que son como oficinas como más pequeñas, sobre todo de estados que no son tan congestionados. Puedes aplicar y te puede llegar la entrevista 2, 3, 4 semanas después de que te hiciste las huellas, por ejemplo. Pero hay gente esperando el 2014 y el 2015 por la entrevista de asilo. ¿Qué tiempo tiene, a ver, cuánto tiempo dura la remoción de condiciones EB5? Eso depende también. La remoción de condiciones se te puede demorar 1 año, 1 año y medio por EB5. Hay distintos tipos de remoción de condiciones, pero esta que es por la visa EB5, sí, como 1 año, 1 año y medio aproximadamente. EB5 es un tipo de visa, me imagino, ¿no? Sí, es la visa de inversión. Bien, visa de inversión. ¿Pueden venezolanos residenciados en Chile aplicar el parol humanitario? Si estás residenciado permanentemente, no vas a calificar. Pero si tu residencia es algo completamente temporal o incluso ya estás vencido o lo que sea, o no tienes ningún estatus en Chile, sí puedes optar. Mira, esta pregunta me la hicieron, por cierto, la estoy leyendo aquí, pero me la hicieron recientemente por vía directa. Y yo dije, mira, es una decisión de la gente, pero preguntan, ¿se puede hacer una solicitud por el parol a una persona que venga por menos tiempo determinado, el tiempo establecido? Es que mucha gente, como no es fácil conseguir la visa, entonces están haciendo este proceso de parol para estas personas venir 1 o 2 meses e irse. ¿Esto es factible? Mira, ajá, dime. Yo te voy a dar mi respuesta. No es lo que se debe de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a analizar súper rápido cuáles son las consecuencias de hacer esa entrada así. Okay. El parol humanitario está diseñado para personas que humanitariamente no pueden estar en su país de origen, que en este caso es Venezuela, Haití, Cuba. Es como quitarle el puesto a otra persona, exacto, digámoslo así. Exacto. Okay. Entonces, si tú haces eso, tú vienes de turismo, claro, 1, 2, 3 meses y te regresas, claro, el día de mañana que tú quieras venir nuevamente, quieras pedir una visa de estudiante, quieras pedir una visa de inversión, quieres pedir una visa de turista, no te la van a dar. Es bastante difícil que te la den porque ya hiciste uso de un beneficio migratorio que ni siquiera estaba diseñado para ti. Claro, entonces ya tienes un récord migratorio allí, ya saben que tú entraste por parol, entonces ¿cómo es eso que te fuiste y ahora vas a entrar? Exactamente.
Exactamente. Entonces, el que quiere venir de turista, trate de hacer su caso para venir como turista. Yo he visto personas que le han aprobado las visas de turista. Incluso hay muchas personas que he visto que hay personas hablando bastante desde Chile. He visto muchas personas residentes chilenas o que ya se han hecho chilenos que les han aprobado la visa de turista y vienen de turismo perfectamente y salen, pero no utilicen el parol humanitario para esos fines. Bueno, esta pregunta ya la respondió la doctora Yesenia, pero igualmente, tengo el permiso de viaje, si suspenden el parol no sería válido. No. Recuerden que esto puede ser largo. Sí, esto puede ser largo, pero realmente eso no, no te debe de afectar tu parol. Tú entras igual con tu permiso de viaje. Ya, esta chica comenta, mi novio le tiene la última corte en junio. ¿En cuánto tiempo me puede pedir? La última corte en junio, corte de asilo, me imagino yo que tiene, ¿no? Bueno, primero para pedirte, a él le tienen que aprobar el asilo en corte. Luego de que el asilo es aprobado en corte, tienes que esperar un año completo a partir de la fecha en que el asilo es aprobado. Luego de ese año completo, tiene que ajustar estatus, es decir, llegar a residencia. Y luego de que se haga residente, es que te puede pedir. Es decir, es bastante largo el tiempo de espera. Ok. Realicé mi solicitud de parol en noviembre. Esto va para todos, por favor, Yesenia, para aquellos que preguntan lo mismo. Realicé la solicitud en noviembre, en octubre. Cuando se reactivaron las aprobaciones, dice alguien aquí, me recomendaron que actualizara cualquier documento. ¿Esto pudo afectar que a la fecha aún no he recibido nada? Sí, hiciste reemplazo de documentos y los documentos, por ejemplo, si tu documento que cambiaste, por ejemplo, fue el pasaporte, es un número de pasaporte completamente nuevo, sí puede ocasionarte retrasos porque el número que está en la forma no es el mismo que está en el documento. Entonces, inmigración tiene que cotejar una cosa con la otra para poderte aprobar. Comentan aquí, con nacionalidad chilena, necesito visa de turista para entrar a Estados Unidos, creo que es con esta, ¿no? Con la nacionalidad chilena entras con el ESTA. Lo que las personas tienen que tener muy claro es que entrar con el ESTA no te permite dos cosas. Una, entrar por más de 90 días a Estados Unidos, ¿ok? La estadía máxima que te van a dar es de 90 días. Segundo, no puedes hacer una extensión de estadía, es decir, si te quieres pasar esos 90 días, no puedes extender adentro del país. Tienes necesariamente que salir y luego volver a entrar. Si te querías quedar por 15 días más, bueno, volver a quedarte esos 15 días más. Y la tercera cosa es que no puedes hacer cambios de estatus adentro de Estados Unidos. Todas las personas que entran con esta no pueden hacer cambios de estatus adentro de Estados Unidos, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, si te casas con un ciudadano americano, eso es una excepción. Sí puedes hacer un cambio adentro de Estados Unidos. Si la persona llega, hace un asilo político y el asilo político es aprobado, porque no sé, porque probó una persecución en Chile, de chileno, etcétera, etcétera, puede hacerse, pero con ninguna otra categoría de visa lo puedes hacer. Dice esta persona que está o introdujo el parol en octubre y no ha recibido respuesta y pregunta. Estoy en Costa Rica desde que aplicaron la medida. Si me quiero ir a México para aplicar la CBP One, la aplicación, ¿podría hacerlo? Bueno, yo no manejo las aplicaciones de CBP One, que incluso he visto varias preguntas por ahí al respecto. La verdad es que es un tema que no manejo. Me gustaría tal vez no sé si el miércoles que viene o el próximo miércoles, invitar a un abogado, colega mío, que sí sabe bastante del tema del CBP One para que... Acuérdense que este espacio es para informar a la gente. Sí. No tengo ningún problema en hacer invitaciones con todo el permiso de Sergio para educar a las personas sobre el tema. Les prometo que voy a hablar con él y les voy a traer un experto en la materia. Bueno, pero de todas formas, para aquellos que quieran saber del CBP One, es básicamente para aquellas personas que están en México, pero no sé si esto lo pueden hacer así como lo está planteando el amigo. Yo también no tengo... Correcto, no sé. Realmente no lo sé. Me negaron la autorización del viaje por parol, volví a aplicar y mi caso no lo confirma. Mi esposo está en Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer? No, aplicó al parol
La esposa está en Estados Unidos y no se lo han aprobado. El esposo está en Estados Unidos. Esta es una señora, dice que no le han, ya le negaron la autorización del viaje. Tocaría volver a aplicar en todo caso. A esta persona sí le tocaría volver a aplicar. Sí, porque la tiene negada y probablemente tienes que mirar por qué la negaron, ¿no? O sea, tratar de llamar o establecer algún tipo de contacto para que no te pase lo mismo cuando reapliques, uh-huh. ¿Sí? Sino subsanar lo que ocurrió para que no te vaya a ocurrir lo mismo. Ok. ¿Sabes algo del travel permit para residentes permanentes que no ha podido sacar pasaporte venezolano? Sí, lo pueden sacar, pueden hacer la aplicación del travel permit, les va a llegar como un pasaporte, okay, americano, sobre todo las personas obviamente que tienen ya el asilo político aprobado y todo esto, o tienen la residencia, pueden utilizarlo, y con eso pueden entrar y salir. Uh-huh. Bueno, aquí la misma pregunta, no la voy a volver a hacer. ¿Es recomendable actualizar los datos de la I-134? Depende de cuáles son los datos. ¿Sí? Si son datos sustanciales como números de pasaporte, los impuestos del sponsor, los datos del sponsor, tienes que ver, porque si son datos que materialmente van a alterar la aplicación, la verdad te puede ocasionar demoras, ¿no? Si tengo TPS aprobado y la empresa donde trabajo me quiere ayudar con la residencia, ¿esto es factible? ¿Se puede hacer? Sí, claro. Si la empresa donde trabajas te quiere ayudar con la residencia, tienes es que ver si ellos están dispuestos a hacer una certificación laboral, que es un proceso que te puede llevar a la residencia permanente. Y el tener el TPS aprobado te va a permitir poder ajustar estatus en Estados Unidos y no tener que hacerlo por medio de un proceso consular. Definitivamente es todo un beneficio. Con visa de turista, ¿cuántas veces puedo pedir la extensión de la visa? La verdad, la puedes pedir varias veces. Puedes hacer una extensión, dos extensiones, todo depende de las razones que estás colocando para hacer la extensión. Hay una cosa que se llama un bridge, que es cuando incluso ni siquiera te ha llegado todavía la decisión de la extensión anterior y pides una extensión sobre la extensión. Lo que tienes que asegurarte es que se haga bajo los parámetros, se le coloque las razones, cómo te vas a mantener aquí, todo esto para que el día de mañana no vayas a tener un problema de que te lo vayan a negar y entonces te vayan a alegar una acumulación de estadía ilegal. Tengo un sponsor que estuvo varios años preso. ¿Puede aplicar como sponsor? Bueno, el sponsor, la parte que inmigración busca y que el gobierno busca es la capacidad económica y el estatus migratorio, no la parte criminal. La verdad es que nunca he visto que por la parte criminal a alguien lo descalifiquen para ser sponsor. A quien sí califican o descalifican por la parte criminal es al beneficiario, pero no al sponsor. Exactamente. Me llegó mi pasaporte nuevo y en la solicitud aparece el anterior. ¿Qué debo hacer? En la solicitud, si el anterior todavía está vigente, vamos a decirlo así, aunque sea bajo la extensión esta de los 5 años y todo, yo lo dejaría así. No movería muchas cosas porque entonces eso es lo que te va. Igual, cuando vengas, tráete tu pasaporte viejo, tráete tu pasaporte nuevo, correcto. Exactamente, vas a viajar con los dos, sales con ellos. Vas a viajar con los dos, para que inmigración cuando entres tenga toda la información y pueda linkear uno con el otro. Exactamente. Me voy a ir para abajo para las últimas preguntas, sí. Las últimas tres que voy a hacer aquí. ¿Es obligatorio que el sponsor reciba beneficiario en el aeropuerto de entrada? No. Recuerden que tampoco tiene que vivir en el mismo lugar. Correcto. ¿No? Porque lo hemos comentado en varias ocasiones. Mi sponsor cambió de estado. ¿Debo cambiar también la dirección de residencia? ¿Cambió de estado? ¿Debo de cambiar? No. Si ya está así la aplicación, realmente déjalo así. Lo importante es que el sponsor cuando aplicó, esa era su dirección correcta, sus documentos correctos y firmó todo. Porque incluso a veces cambian de estado y es temporal y regresan a donde estaban. Realmente hacer cambio a esas alturas te pueden demorar bastante el tema del paro y la verdad es que viene siendo como poco relevante. ¿Cuánto tiempo dura todo el proceso de la EB3? ¿Se puede hacer expedito? La EB3, que es la certificación laboral, dura más o menos como 1 año y medio, 2 años. Es de las más largas de las EB, entre la EB1, EB2 y EB3. La EB1 está súper rápida, la verdad, 4 o 5 meses, EB2, 5 a 7 meses, y esa es la más larga, porque esa no depende 100% de inmigración, depende primero del Departamento de Labores, que el Departamento de Labores certifique
a la al tipo de trabajo que la empresa está buscando, y eso a veces se puede demorar unos cuantos meses y luego hay que pasar para el proceso con inmigración. Una última pregunta. ¿El patrocinador puede en algún momento anular el proceso de solicitud? La razón de mi pregunta es porque queremos evitar algún tipo de fraude. O sea, puede, sí, en un momento el patrocinador puede hacer un retiro de la petición, claro. Bueno, gracias, Yesenia, como siempre. Gracias. Vamos a tener que extender media hora más, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo voy a hacer algo. Tú sabes que hoy en día Instagram tiene estas suscripciones. Ajá. Yo voy a, entonces a mis suscriptores, les voy a dar media hora más con Yesenia. Voy a hacer una trampita con Yesenia ahí. Dale, entonces chévere. Preguntan esa media hora más, o por lo menos 20 minutos. Claro, claro, claro que sí. Bueno, un beso grande. Gracias, Sergio. Gracias.